vamos a hacer como que no le conocemos, amigo. A ver, vamos a ver. Buenas tardes. ¿Qué tal está? Encantado de saludarla, saludar al Señor. Digo que bien. ¿Está bien? Sí, por bendición de Dios. Por bendición de Dios, ¿verdad? Sí. Porque... ¿Cómo se llama usted? Francisco Pachaca. Don Francisco Pachaca. Sí. Ando en 91 años. ¿91 ya? Sí, 91 años. Vale, dale la canastita de víveres a don Francisco allá a la casa. ¿Está listo? Sí. Vaya pues, ¿nos vamos? Sí, vámonos. Como no lo encontré en la casa, amigos, a don Francisco, pues vine a dar la vuelta al parque, ahorita que andamos, y pues recorrimos Caluco, o sea, lo que es el centro, porque es pequeño el pueblito, y ahora vamos rumbo, como que vamos para afuera ya de Caluco. Porque alcanzamos a ver a don Francisco por la calle, desde que... Y que no estaba aquí. Ah, ya va. Sí, va. Allá va, al otro lado, sí. Así de que, como pueden ver, ahí va, miren. Ahí va don Francisco, miren. Ahí adelante del carrito, por cierto. No a conocer. De aquí no va a poder salir hasta que salga de ahí. Sí, ¿por qué no? Sí. Hasta allá lo vamos a tener que esperar, ya viste. No, se puede parar de por allá. Correcto, sí, porque no puede brincar. Miren dónde viene. Él bien sabe cómo caminar y por dónde. Por toda la orillita viene. Ya nos vamos a hacer como que no le conocemos. Nos vamos a hacer como que no le conocemos, amigo. A ver, vamos a ver. Buenas tardes. ¿Qué tal está? Encantado de saludarla, saludar al Señor. Digo que bien. ¿Está bien? Sí, por bendición de Dios. Por bendición de Dios, ¿verdad? Sí, porque... Dios me ha dado algo para poder vivir, para estar por aquí. Algo sale. O sea que usted sale para no morirse luego. Ajá, por eso salió. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo se llama usted? Francisco Pachaca. Don Francisco Pachaca. Sí. Ando en 91 años. ¿91 ya? Sí. Vale. Después de haber cruzado estas dos palabritas entre nosotros aquí, ¿sí? ¿No se acuerda de mí? ¿Cómo no? Me acuerdo que una vez llego a la casa. ¡Ah! ¿Sí? Ya la conocí. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿ah? Discúlpenme. ¿Por qué se había alejado? ¿Por qué se había alejado? No, pues yo no me he alejado, nomás que pues... Todavía no me había salido la oportunidad de venir a su casa. Bendito sea. Así de que no se había dado la oportunidad y por eso, pues, ahora sí. Ajá. Yo pensé que no me conocía, mire. Por eso dije yo, me voy a hacer la que no lo conozco. Mi casa. Sí, conoces? Sí. Yo la voy a bendecir bastante. Mire. Yo, como le dije, Dios la va a cuidar donde quiera que ande. Dios es poderoso y Él es el amor. Yo haya estado en la casa suya ahorita. A de veras. Y como no lo oye, entonces lo venimos a buscar a Caluco. Así que vámonos para allá. Vámonos pues, para vamos. Allá voy yo. Sí, pasa. Allá está el carrito, ahí lo vamos a subir. A ver, está bueno. Vámonos, amigos. Vamos a ir a entregarle la canastita de víveres a don Francisco allá a la casa. ¿Está listo? Sí. Vaya pues, ¿nos vamos? Sí, vámonos. Sí. Por allá venía, vamos. Mire, ve, andaba por allá a ver qué andaba haciendo. ¿Qué andaba haciendo don Francisco? Ya. Ando como ya perdí el grito.
Me gusta salir a vagar porque si no salgo a vagar me muero ahí en la casa. Sí, va. Sí, no ve que ya ando en 80, 90 años, 91, ya patiendo. Vaya, entonces, ¿en cuántos anda? ¿Por 80, 90, 91? ¿En cuántos anda? Vale. ¿En cuántos anda? ¿Cuántos años? ¿Sabes por qué, mi? Ajá. Que yo soy del 82. ¿Del 82? Del año 1932. ¿Sí? Ah, 1932. Sí. Mire, pues. Verá que ya tiene sale cabal. Sí, ya tiene un par de añitos, entonces. Ando 10 añitos. Dios me cuide. Dios lo cuide. Dios me cuide. Yo quiero llegar a esos años. Mire, todas las zacatecas yo las he sembrado. Ajá. A don Fernando. Y yo las sembré todas las zacatecas. ¿Y el zacate es para vacas? Sí, para las vacas. Ah. Yo las sembré. ¿Sí? ¿Y eso que es un vaque es un río? Eso. Ajá. No, eso lo riegan con agua. Ah. Pero de la sequía aquella. Ajá. Lo riegan en verano. Y le echan abono para que... Ya teníamos rato de no verlo, ¿va? ¿Mande? Ya teníamos rato de no verlo. De verdad, eso me pensaba yo. Eso estaba pensando yo que ya tenía días de no venirlos a visitar. Bueno. Vaya, pasemos adelante, pues. Le voy a comentar a qué vine. Vaya. Pase. Es que esas tablas son lisas. Ajá. Ni lo hay, a ver dónde lo tiró. No, aquí está, ya lo senté. Aquí está. Aquí ya, con los dos separados los pies. Vámonos, pues. Don Francisco. Saludándola. Yo, ajá, usted saludándome, yo también. Venga, yo, no me voy a sentar, don Francisco. Así estoy bien, porque no, ya no voy a crecer. Ya no. Sí, yo mire. Más ay, Dios, ya no. Y ahí para abajo voy a ir. ¿Sí? Voy a ir para más chiquita, no para grande. Pues fíjese que yo he venido a visitarlo. ¿Sí? Porque una amiga, bueno, de hecho es una pareja. Ajá, le mandan una canastita de víveres. Ajá, sí. Es una pareja de allá de California. Ajá. Entonces de allá pues mandó ella y pues se le trae la canasta de víveres. Así es de que... ¿Quién puede ir a traerla allí? Hasta California vamos a ir a traerla. Ah, hasta allá va. Sí. Tienen que mandar el avión. Sí. Ah, pues sí. Vamos a ir. O voy yo o no. ¿Cómo al lado? ¿Está contento? Sí, yo me alegro. Que si me voy, está bueno. ¿Verdad que sí? Ah, pues sí, sí. Yo quisiera conocer otro lugar. Ay, Dios. Porque yo todo El Salvador lo conozco. ¿Sí? Uh-huh. Sí, que yo conozco aquí por Lomas Verdes. Conozco allá la salida de San Salvador. La pareja de California es quien le manda esta ayuda. Ah, vaya. Bendito sea el Señor. Dios se lo pague con que usted ha pegado bastantes pasos para llegar aquí a esta casa y Dios la va a cuidar grandemente por su buena voluntad. Amén. De que pegó esos pasos para llegar aquí. Uh-huh. Nadie lo puede hacer. Nadie. ¿Verdad que nadie? Solamente usted, porque es de buena voluntad. Uh-huh. Usted es de buena voluntad. Y Dios, por eso, la quiere y la cuida. Dios me cuida. Donde quiera que ande, eso, Dios la cuida. Eso no lo dudo, don Francisco. Porque Dios anda con usted. Sí. Dios la cuida. Así es de que, por la gran misericordia del Señor, Dios, por el poder de Dios, llegó de esa iglesia. Bye. Le vamos a hacer entrega de la canasta de víveres, don Francisco. Ahorita le pido yo aquí a mi esposo que se la traiga. Vaya, le voy a colocar, don Francisco. Vaya, don Francisco. Le voy a poner los víveres en este guatalito. Vaya. Yo me lo traigo de ti, gracias. Yo me lo traigo de ti, de la buena voluntad. Mire, don Francisco. Sí.
Vaya, yo sé. Quítame para que tomen. Vaya, yo he lavado. Sí. Tiene la esposa. La va a cuidar donde quiera que ande. Estos sacrificios son de aquí. Porque ayer uno no sabe. Yo no le voy a ayudar a la gente. Sí, porque vamos a comer. Mira, miren, jamón, ¿ves? Mamá. Mamá. Uy. Mamá, me cayó. ¿Y ahora esa bolsa a tu papá? Y en este tercer. Aquí le voy a poner a un ladito el rinzo para que no vaya a agarrar olor. Ahí está bueno. No cabe en el guacal, lo vamos a poner a un lado, don Francisco. Muy chiquito, ¿verdad? Sí, estaba pequeño, pero. Sí. Aquí a un ladito, luego lo ordeno a usted. Sí, aquí está el palito. Muy grande lo voy a poner. Sí, ahí cuando ya lo pasamos. Sí. Gran bendición que me trajo. Gran bendición. Vaya, don Francisco. Aquí está la canastita que le mandaron. Bendito sea el Señor. Así es de que esto es gracias a una pareja, como ya le dije, de California, que decidió pues que se le trajera. Así es. Por la bendición del Señor, Dios se lo trae. Usted se ha preocupado bastante y ha llegado a este lugar, a mi casa. Usted se puso en sacrificio para llegar a mi casa. Y Dios la va a bendecir y la va a cuidar, donde quiera que haga. Por su buena voluntad, a usted y su esposo. ¿Verdad? Porque usted no anda sola, anda con su esposo. Es que los dos andan trabajando y caminando y haciendo los favores al pobrecito. Así es. ¿Verdad? Sí, se da cuenta que no estaba y los fuimos a buscar, ¿verdad? Ay, ajá, cabrón. Andaba vagando, pero por ahí lo encontramos y lo trajimos. Ahí es. Un saludo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me le dé más vida para que ellos se acuerden todos los años de mí, para que Dios les dé vida y se acuerde de mí, de parte de Dios. Ese es el saludo que les mando, que Dios los cuide. Que Dios los cuide y durante todo que se acuerde de mí. Vale, bueno, don Francisco. La bendición del Señor. Amigos, ustedes, pareja de California, muchas gracias por haber pensado en ayudar aquí a mi gente de El Salvador. Muchas gracias, les agradezco mucho, que Dios les multiplique esta ayuda, ya que es una gran bendición. Como creo que ya lo he comentado, aquí la canasta de víveres está demasiado cara. Y pues nosotros, yo y mi esposo, nos rebuscamos por comprar en lugares donde se nos haga más cómodo para lograr comprar esta despensa. Así es de que yo en Armenia es poco lo que compro, es solamente cuando no puedo salir fuera, pues sí, toca que comprar en Armenia. Y en Armenia no compro, con $50 yo no compro así, pero cuando yo puedo salgo afuera y pues logramos comprar algo, otras cosas más. Así es de que muchas gracias a ustedes por esta gran ayuda que han mandado a don Francisco y a su familia, porque pues por acá está su esposa, doña Marlene. Muchas gracias por recibirnos en su casa, oiga. Sí, yo también me alegro porque ustedes los han visitado con una gran ayuda y yo Dios les multiplique más bendiciones a usted y a todos la parejita que viene de lejos dando esta ayuda. Yo les agradezco mucho, dígale. Entonces,
que Dios les derrame más y más bendiciones también, y que Dios les dé más vida en abundancia. De parte mía, que yo soy Marlene Flores Rivera. Vaya, amigos, aquí ella le... Me dice que yo les diga, pero no, ustedes la están mirando a través de la pantalla del canal de Silvia Villalobos, y pues esas son las palabras de ella hacia ustedes, que Dios la bendiga, les bendiga y que Dios les multiplique. Así es de que, don Francisco, un gusto volverle a ver. Gracias a Dios, pues que está bien, dentro de todo, ¿verdad? Estamos bien porque pues Dios nos ha permitido un día más, y ha sido un gusto volverle a ver, y... Aquí está su... Yo también me encanta como verla y que me haya... Se ha acordado de mí, por eso que yo me alegro, pues hasta, no sé qué quería, ¿verdad? De ver que cómo es la vida, cómo es el pensamiento, cómo es el corazón entero. La ¿verdad? Bendición de Dios, don Francisco. Es la bendición. Que viene de lejos, vean. Me pienso que... Ya voy más viejito y ya no tengo más ilusiones que solo pensar. Me voy a morir. Ah, no, hombre, ¿verdad? No piense eso, pobremente, pero ahí vamos a ir pasando hasta el día que Dios diga. Pues sí. Porque eso no, esa es una gran bendición que usted ha llegado hasta sus años. Mire, mi hermano, el año pasado lo perdí, de 32 años. Y es que 90 es que he hecho ya. No, hombre, no diga eso. Gracias a Dios. Hay que darle gracias. Bastantes años de vida. Sí, ¿usted cuántos tiene? Yo tengo 57. Ah, imagínese. Sí. Que ya la noche ya nos agarró. Dios sí. La va a bendecir y la va a cuidar donde quiera que ande. Oye, la bendición del Señor va a ser, porque Dios la va a cuidar. Dios la va a cuidar. Sí. Ah, bueno. Sí, vaya, don Francisco, Dios se lo pague, oiga, por tan bonitas palabras. Amigos, ella es la esposa de don Francisco. Pues él es una persona ya adulta de 91 años, dice, ¿verdad? Sí. Así es de que... Ajá, él vive acá en este humilde casita, como pueden ver. Aquí adentro no me meto, pero como pueden ustedes medio mirar aquí, es humilde su casita. Ahí está cociendo los frijolitos, ¿verdad? Sí. Así es de que esta es la pareja de ancianitos ya que viven aquí en Caluco. Yo muy contenta de volverle a ver. Si ustedes, amigos, pueden ver en un inicio del cuando iniciamos con estos videos, pues al principio ahí se encuentran videos anteriores de don Francisco, si gustan verlos. Y pues para mí es un gusto y un placer que ustedes le conozcan. Muchas gracias, amigos y amigas que nos han enviado estas ayudas para distintas personas. Dios se los pague, que les multiplique. Y muchas gracias a ustedes que miran nuestros videos desde un inicio hasta el final. Gracias por no saltarse los anuncios también. Compartan el video que ustedes más gusten. Pues yo les puedo decir compartan este, pero ustedes deciden si quieren ayudarnos a compartir este o algún otro video más. Muchas gracias por sus likes, suscríbanse, sigan suscribiéndose y que Dios me los bendiga y nos vemos hasta un próximo video. Gracias. De todo mi corazón. Necesito una ayuda de todos mis amigos sinceros, que deseo que se acuerden de mí, porque yo soy pobrecito y necesito la ayuda de todos mis amigos. Necesito la ayuda de todos mis amigos, porque yo soy pobrecito. Que vale. Se acuerden que soy salvadoreño, pero pobrecito. Salvadoreño, pero pobrecito. Y pobrecito, ¿verdad? Para que se acuerden de mí. ¿Verdad? Ajá. Que acuerden de mí donde quiera que me vean o oírme mentar. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Vaya, pues. Vaya, don Francisco. Vaya. Ahí nos vemos. Vaya, pues adiós. Dios me la bendiga de gran manera también. Amén. Dios se lo pague. Amén. Dios se lo pague. Dios la va a bendecir. Más bendiciones a Dios. Señores, que los mandan en el nombre del Señor Jesucristo van a tener más bendición. Usted y
su esposo y los que mandan a regalarle al pobrecito. Así ¿verdad? Así es. Es la bendición. Para todo. Pues. Me despido también de su manera. Y algún día me va a volver a venir a visitar. Y lo espero primero Dios. Primero Dios. ¿Verdad? Sí. Que Dios. Primero Dios que la voy a esperar. Sí. Que Dios se recuerde algún día. ¿Sí? Pachá que me esté esperando allá. ¿Sí? Cabá. Ahí vamos a venir. Pachaca. Francisco Pachaca nos está esperándole. Pachaca. Esperando allá. Bueno, Dios.